Hola Lucy, hola Lucy, ¿cómo estás Lucy? Lucy, echo de menos nuestras tardes de Dai Zeta. No sé si a ti también te pasa, Lucy. Estoy yo ahí tranquilamente por las tardes y digo, ¿qué estará haciendo Lucy en el Dai Zeta? ¿Estará en la zona de construcción? ¿Me estará esperando con su arma? ¿Estará diciendo que está sola cuando realmente no lo está? ¿Qué estará haciendo Lucy en este momento, en este preciso instante? Y no, no dilucido, ¿eh? Morir. Hostia. Ojalá yo, ¿no? Hostia, qué cruel, cabrón. Lucy, tarde tranquila, ¿no? ¿Te apetece una tarde tranquilita? ¿Te apetece una tarde un poquito? ¡Oh, mire! Yo creo que íbamos a estar solitos. Claro que sí, claro que sí. Oye, exclamación Bruno no va bien, ¿no? Es que tendría que... Se ha roto. Bueno, servir para mí mismo mi canal no sirve de nada lo que hay, ¿no? Hola. Gente, me he renovado el DNI hoy. Salgo feísimo, cabrón. Pero muy feo, Lucy. No lo voy a enseñar, pero es algo como endemoniado, ¿sabes lo que te digo? Hipnotizado por la droga, el porro. Hostia, pero es algo muy mal, gente. Es algo horroroso. Es algo con un ojo más abierto que otro. Despeinado. No dormí muy bien ayer. Esta noche sí que he dormido bien, pero ayer no dormí muy bien. Y creo que se me ha acumulado en la zona de los párpados. Me cago. Nadie sale bien. Escúchame. Con esta carita que me ha dado Jesucristo debería salir bien, ¿no? Pues no salgo bien. Estoy muy cansado hoy, ¿eh? Estoy bastante filántropo, la verdad. Lucy, ¿me quieres más grande o más pequeño? Así está bien, ¿no, Lucy? Decides tú hoy. Hola, charco el mugro. Pero te veo contento hoy. Has dicho Uruguay. Has dicho Uruguay. Te veo contento. Gente, vamos a jugar un juego que a Charco no le va a gustar. Lo que hay. Charco, muy mal, ¿eh? Me decepcionaste tanto en el Helldivers, de verdad, Jesús. Malarredo. Así bien, gracias. Vamos a intentar a ver si va bien esto, ¿eh? No prometo nada. Hostia, no prometo para nada, nada, ¿eh? What the actual fuck? Uf, deute que te vas, cabrón. Del 1 al 99. Suele pasar eso. Va a ir bien. Fallout. Hostia, gente. Pero fallout tú, ¿no, eh? Ya puedes ir. Vamos a jugar al Fallout. The Original One. El ratón va a trozos, ¿lo veis? Está fino. Nos vemos mañana. Venga, pásalo bien. Yo no escucho nada, ¿eh? Quizás estoy sordo. Vamos a hacernos Natasha Albert Max Stone. Vete. Vamos a hacernos una build. Dios, mirad el ratón. Hostia, gente. Vamos a hacernos la mejor build del juego, ¿vale? Hostia, el ratón, ¿eh? La vi la suerte, gente. Toda la suerte, ¿eh? Hostia. Vale, aquí hay muchas cosas que son hardcore, ¿eh? Metabolismo rápido. Tu tasa de metabolismo es el doble de la normal, dado que tu cuerpo sana más rápido. Este no ha desarrollado una resistencia normal a los elementos. Más dos de ritmo de curación, pero resistencia a la radiación y al veneno empiezan en 0%. A ver, yo quiero algo de suerte.
Capacitado. Tienes más habilidades y talentos innatos que la mayoría, pero has ignorado tus estudios. Adquieres más uno en todas las estadísticas primarias, pero al comenzar recibes menos 10% en todas las habilidades y un 5 puntos de habilidad menos por nivel. A la puta madre. Pero what the actual, gente? Enganchado. Disfrutas demasiado de tus viajes al médico de refugio. Te recuperas el doble de rápido de los efectos adversos de las drogas, pero la posibilidad de convertirse en un adicto son también el doble de lo normal. Gafe, no puedo ser gafe. Todo lo que te rodean tienen más fallos críticos. Lo malo es que tú también. Los fallos durante el combate tienen alta posibilidad de convertirse en un fallo crítico. What the fuck? Masacre. Eres testigo constante de las peores muertes. No habías visto tal cantidad de violencia en el refugio, así que puede que tenga efecto inesperado. Pum. Ya tienes el máximo de rango. ¿Pero qué dices, niña? Gafe. No, gafe no, cabrón. Gafe no. Masacre. Bestia kamikaze refinado. Tus ataques del cosmos. Ay, mierda. Tus ataques del cosmos demuestran mucha precisión. No causan daño con tanta frecuencia, pero tus golpes son certeros. 10% de daño crítico. Pero tus ataques hacen menos 38% de daño. No tiene sentido. 7 streamings seguidos. Pero si hoy no lo cuentes ya, cabrón. Enjuto. No eres tan grande como los otros habitantes del refugio, pero esto nunca te ha detenido. Más una de agilidad, pero el peso máximo disminuye en 10. Vaya puta mierda. No sé qué ponerme, gente. Solo esto. ¿Qué es capacitado? Ah, vale, no, esto es una mierda. Ventajas, noctámbulo. Inmunizado. Eres resistente a todas las drogas y fármacos. Buena persona. Trueque, pero 10% menos de armas pequeñas. Hostia. No quiero nada más. Déjame en paz. Vale, ¿y qué voy a usar? Armas pequeñas. Arrojadizas, primeros auxilios, trueque, conversación. Quitamos trueque de una, ¿eh? Sigilo. Ojo. Ganzúa, no sé, supervivencia, ¿qué es? ¿Jugar? ¿Qué? Habilidad de las cartas, los dados y otros juegos, gente. Pero de una, ¿no? ¡Hostia! No me lo creo, cabrón. De una, cabrón. El suertes, el suertes. Pero, what the actual? El suertes. El suertes, de hecho, se va a bajar uno de estos y se va a poner esto porque es que si no. Vale. Yo creo que el suertes ahora mismo está bien, ¿eh? De hecho, le bajaría inteligencia y le subiría agilidad. El suertes. You're here. Good. We've got a problem, a big one. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a system. Simply put, we're running out of drinking water. No water, no vault. This is crucial to our survival. Es Deuteronomio, Deute. And frankly, I think you're the only hope we have. You need to go find us another controller chip. We estimate we have 4 to 5 months before the vault runs out of water. Tenemos 150 días para encontrar un chip para que vaya bien la depuradora de agua. Not a bad place to start, I think. Look, just be safe. Okay. Y pues eso. Tenemos que encontrar un chip para la depuradora, si no se muere todo el refugio. Lo cual tampoco me parece mala idea. Gente, madre mía, loco. Esta cinemática la ha hecho Deuteronomio, ¿eh? La dibujó toda a mano.
With hand. Qué realista se ve, ¿no? Pero tú que eres inclusive. Eres potaxi, ¿eh? No lo sabía eso, ¿eh? Deuteronomio potaxi, ¿eh? Gente. Uno no sabe lo que se va a encontrar cuando se despierta por la mañana, ¿eh? ¿Tienes el ray tracing puesto? No, lo he quitado, lo he quitado. ¡Ah! ¡Dios! Gráficamente impresionado estoy. Mira, tengo partidas guardadas, creo. De... ¿Qué estoy haciendo? Cargar, ¿eh? Hostia, tenemos aquí un problemilla, ¿no? Lo dejo normal porque si no palmo. Así de claro lo digo, ¿eh? A guardar partida, esto. Sobrescribe, esto lo jugué hace años, ¿eh? El suertes. Que no juego un fácil, que este juego es dificilísimo. Dios, gente, mira eso. Tengo un problema, ¿eh? ¿Cómo pego? No me acuerdo. No tengo armas. Me estás jodiendo. Ah, mira. La apuñalamos, ¿eh? ¡Pum! ¡Ah, buenísimo soy! Yo sé que había un botón para el sigilo, ¿eh? Se puede descansar en este momento. Yo sé que se podía poner uno en sigilo. ¿Estos qué cojones, tío? ¿No había un de esto para los controles, cabrón? What the actual fuck? What the actual fuck? Filtro de lenguaje, correr. Injurias en combate. Injurias, ¿eh? Mira, velocidad de combate. Ahí, ahí. Ahora se escucha fuerte, joder. War never changes. La guerra nunca cambia. Vale, perfectos. Ahora sí, ¿eh? Lo malo, no he encontrado lo de los controles. Vale, esto sirve para cambiar el weapon. No es algo que quiera ahora mismo. Nos equipamos la pistola. Esto no sé qué es. Bengalas. Hostia. Hemos vencido. Guardamos de uno. No sé por qué va como tarao el ratón, ¿eh? Gente sin miedo, ¿eh? Percepción, Pip-Boy. Vale, no. ¿Y el sigilo, cabrón? Burst. Vale. Sigilo. Shh. Hola, pero estaba en sigilo, ¿no? Oh, shit. Fallé. Ahí va. Estrujada, cabrón. A lo mejor me lo... Sigilo. ¿Tien sigilo? Ah, mira. Le das habilidades y puedes activar cosas. Mira, 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 mira. Sigilo. Ahora estoy en sigilo, ¿eh? Ahora soy el maestro del sigilo. O sea... Perdón. Hostia, va un poco de la puta mierda el juego, ¿no? ¿8? Me parece exageradísimo, bro. ¿Habrá un cadáver por aquí y puedo lootearlo? Quizás sí, ¿eh? What the actual... ¿Qué diría echar con el muro? En sigilo, no me ven, ¿eh?
Tremenda cagada. Sigo en sigilo, ¿no? Hostia. Dos puntos de salud me parece exagerado. A la mierda. Pero... no me viste esta, ¿eh? Y yo. ¡54%! Fallo absolutamente todo. What the actual. Ahora sí que le he dado, ¿eh? 5 de salud, bro. Burst 92 y fallas. Mis cojones, también te lo digo, ¿eh? Gasta puntos de action points. Parece que sí, ¿no? 3 puntos de acción necesito, ¿eh? Apuñalamiento. ¡Pum! Burst. ¿Puedo lootear? ¡Hostia, cabrón! Vale. Yo sé que hay alguna forma de que no vaya como la puta mierda, la verdad. Bueno. Salimos de la cueva. El mejor. Tengo que ir para la derecha del todo. Aquí. Eso es lo que me ha dicho el viejo, ¿eh? Cagué mierda. Ya un encontró. Ah, no, espérate, ¿what? Agotado, casi te caes por un terraplén. Vendría bien usar un geek en este hogar. ¿Qué coño es un geek, bro? Hostia. Lucy, estás por aquí. No me asustes, ¿vale? Espera un momento. Voy a tocar cosas a ver si va mejor. Guardamos. De una, cabrón. De una, cabrón. Vamos a ver si puedo tocar algo para que no vaya de la puta mierda al juego. ¿Sabes lo que digo? Porque va un poco eclosionado esto. ¿Qué es esto? Escalado por 2. Modo ventana. Frecuencia. 60 voy a poner. 60, bro. Métele caña, ¿eh? ¿Eres tonto o algo? No me deja cambiarlo, bro. What the actual fuck? Invertir hasta. Parece que va mejor, ¿no? Ahora. Soy un maestro, cabrón. Métele. No sé si va mejor. Creo que sí. ¡Hola, Rogato! Métele. Seguimos nuestro viaje. Ruta 15, chaval. O sea, ruta 15, refugio 15, perdón. Cuidado. Nos puede salir mal esto. Pero yo tengo el cráneo gordo, gordo. ¿Dónde está mi visita de felicitación? ¿De qué, hermano? ¿De qué estás hablando? ¿Eh? ¿Qué es esto? Dale. Bienvenido a Arenas Sombrías, forastero. Por favor, guarda tus armas mientras estés aquí. Oh shit, ¿cómo hago eso? ¿Cómo coño guardo el arma, bro? Cagamos mierda, gente. Ahora no tengo arma. Hoy es el aniversario número 29 del día que salí del coño de mi santísima madre. Enhorabuena, bro. Enhorabuena por haber sobrevivido tanto tiempo. Estás viendo ya que la vida no vale la pena. Plantéate cosas, bro. ¡Ole! No pasa nada, no pasa nada. Bienvenido, extranjero. No vemos a gente como tú muy a menudo. Oh, gracias a Dios. Tranquilo. Esto es una comunidad pequeña. No vemos muchos extranjeros. Y la verdad, tampoco los necesitamos. Si no tienes un buen motivo para estar aquí, más vale que te largues. No quería hacerle daño a nadie. Yo no dije que lo fueses a hacer. Será mejor que no dejes, que nos dejes en paz. Estoy hasta las narices de tíos como tú. Prepárate para encontrarte con tu creador. Intentaré no crear problemas. Vamos a ser buena onda porque tela. What the actual fuck. Este tío va tilt. Ya de primeras, ¿eh? Hola, mira, esta es buena gente. He oído que los escorpiones rat volvieron a matar a Nochi. Grande. Escorpiones rat, venid a mí, por favor.
Bergamous. ¿Creéis que puedo lootear? ¿Quién eres? Esternocal, uno de los mejores y el mejor, cabrón. No te enteras, ¿no, tú? No me molestes. Bueno, has venido tú a hablarme, señor. Bueno. Hostia, este juego me está tilteando ya, ¿eh? Gente, he tenido que pagar en total 20 euros para renovar el DNI con la puta foto y lo que he tenido que pagar al Estado. Había policías ahí con pistolas sentados renovando DNI. O sea, cálmate, ¿sabes? Soy Razlo. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito que me cures. Me he envenenado. Ahora nada, pero me alegro de conocerte. Un grande Razlo, ¿eh? El médico. ¿Pareces agitado? ¿Necesitas ayuda? No. ¿Trocar? ¿Qué es trocar, cabrón? What the f... ¿Qué es trocar, no? Hola. Parece un bar, ¿no? Y ahí hay un sacerdote, ¿eh? Trocar es sinónimo de follar. A mí me remite a fumar porros. Your business in Shady Sands might be... El Morgan Freeman, tú. Saludos, ¿estás de negocios en Arenas Sombrías? ¿A ti qué te importa? Tengo mis razones, soy de un refugio del oeste. Mi gente se está muriendo de sed y tengo que encontrar un chip purificador de agua para que pueda sobrevivir. Eso. Trocar es cambiar. Trueque, ¿no? Loca, estoy jugando al Fallout, ¿eh? Pero este Fallout no lo conocías tú. Uy. Es el primero de todos. Loca, weá. Voy a salvar de la destrucción a un pueblo entero. What the actual Wanderer, morador. I leave you for now. You may enter Shady Sands, but be warned, your every move will be watched. Me preguntaba si podría hacerte algunas cuestiones. Claro. Do you wish to know? ¿Qué sucede por aquí? Oh my yes, great packs of rad scorpions are killing our herds. We don't know where they're from, and no matter how many we kill, there's always more. Tiene pinta de ser el último Fallout, ¿no? No, no, el último no. Es el primero. Loca, ¿por qué no juegas con nosotros al Fallout 76, loca? Dios. Era online, loca. Dice que hay escorpión errada ahí matando a su rebaño. Era chiste. Ah, vale, perdón. Razlo is trying to find a cure for their poison. But I'm not sure how it goes. ¿Qué se hace en el Fallout 76? Farmear, bro. Farmear y hacer misiones. Pero a fuego, todo el rato. Misiones, misiones, misiones. Y llegué a nivel 100. Y dije, ya está. Lo que tengo un poco de ganas de jugarlo, ¿eh? Nunca me invitaron. Yo siempre te invito. Lo que pasa es que tú no me oyes. Y en el 76 solo moría. Es un poco diferente al resto, sí. Ahora lo están regalando si tenéis el Prime, ¿eh? Y ahora los monstruos están atacando a mi gente. Razlo está intentando encontrar un antídoto para su veneno. Pero no estoy muy seguro de cómo le va. Te ayudaré por un precio. Como dijo Dharma, aquellos que cuando su propio rebaño... ¿Cómo? Que cuiden de su propio rebaño, conocen al pastor. Eres gilipollas. Tú eliges. ¿Puedo hacer algunas preguntas más? What do you wish? Oh my, and now the monsters are attacking my people. Razlo. Le ayudaré. Yes, 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 please, talk to Razlo. He possesses far more... Vale, tenemos que hablar con Razlo, que es el médico con el que acabamos de hablar. Holy shit, Razlo, cabrón. ¿Ese negro sos vos? No, yo soy Esternocal. What's your name? Muy bien, loca. ¿Has estado practicando inglés? Se nota muchísimo. En Argentina te enseñaron, ¿no? Me diste ganas de jugar, yo no he hecho nada, también te lo digo. Me han envenenado. Hablar sobre. Escorpiones rat. ¿Es un chiste? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Rad. Escorpión. Cago en tus putos muertos, ¿eh? Assault. Asalto. Hijo de puta. Escorpión. ¿Eres tonto o algo, hermano? Me está tilteando, que te den por culo. Va a ayudar tu puta madre, ¿eh?
Me crucé con un muchacho y le dije a Rafa, me hizo acordar a Externo, ¿por qué? Era guapo. No, no. The actual footman. Espera un momento. ¿Qué pasa como tú? Díselo, cabrón. Díselo a las de Tinder a ver si espabilan un poco. Loca, tú no me has visto con la nueva gafa, ¿no, loca? Dios, loca. Pero es que vas a dejar a Rafa, quizás. Loca, no sé si quieres, ¿eh? Loca, cuidado. ¿Volviste a Tinder? Por supuesto. Hay que exponerse a la civilización. Me alegro de verte. ¿Qué dices tú? ¿Qué ocurre en este lugar? ¿Somos un autismo? Te vi el otro día con una nueva, pero la verdad es que no noté diferencia. Me estás tilteando. Somos una auténtica comunidad. Trabajamos juntos y lo compartimos todo. Pues muy bien. Ah, mira, aquí es donde sucede, ¿no? Aquí hay asesinatos, ¿eh? ¿Quién eres? Es que claro, yo he traducido este juego con un mod. Entonces, yo no sé si lo que tengo que poner cuando le pregunto a hablar sobre un tema es sobre en español o en inglés. El caso, me voy a ir de aquí, pero va. Pero va, no, pero ya. Sería Muta Scorpius, ¿no? Qué cabrón. Me tiltea este juego, ¿eh? Seguimos nuestras andadas hacia el refugio 15. Si llegamos al refugio 15, tengo que preguntar sobre el chip de agua que necesita mi refugio. Si lo vamos a palmar todos. Bueno, yo no, porque estoy fuera ya, ¿no? Pero... ¿qué es este lugar? Choza. Peligroso, ¿eh? Esto es peligroso, ¿eh? Tengo 4 estimulantes y 72 balas. Muy bien. Sin miedo, gente. ¿Aco está? Aco creo que no está, loca. Estás hablando sola. Mira cuántas ratas hay. Dios. ¿Qué? ¡Había una rata aquí! ¡Hay muchísimas! ¡Shh! Entramos sin miedo, ¿eh? Me tiltea. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Eres tonto! Cuidado. ¡Hostia! Puedo morir, ¿eh? Puta rata. 3 puntos de salud. Loca, cuidado, eh. Activamos el sigilo. Hostia. ¿Le puedo meter Kultama desde aquí, cabrón? No le doy. Este juego. Quiero intentar matar ese monstruo de ahí, pero no sé si puedo. ¡Qué hijo de puta! ¡Os! ¡Ojo, eh! No es tan fuerte, eh. Parece gozar de una buena salud, pero ¿qué bicho es esto? Tengo que recargar. Pues recarga. Tío, gente, me tiltea este fucking game, eh. ¿Cómo coño recargo? What the actual? Todo recargadísimo, ¿eh? Ahora no tengo un punto de acción. ¡Pum!
Tener cuidado, eh. No quiero pegar a nadie. No me ha soltado ni los buenos días. ¿What? Eres idiota. Ha fallado porque le ha dado la puta gana, ¿eh? 4 puntos de acción. Gerao, ¿eh? Y yo, pero ¿por qué no pegas? ¡Ey! ¡Burst! Salimos de combate y se acaba el combate, vale. Y ahora recargo, ¿no? Solo puedo recargar de esta forma, cabrón. 12 balas tengo, ¿eh? Lo acabo de ver. Este puto juego es lentísimo, ¿no? Esto. O sea, me puede hacer literalmente. Puedo hacer, estar jugando a la Feca Journey de mientras. ¿Qué es esto? No sé, puede descender por este hueco de ascensor sin una cuerda. Ok. Este ordenador está roto. Jesús. Métele burst. Burst a la rata. Smite 2. Gente, jugamos al Smite 2 de 1. ¿Me viene un ratón otra vez? ¿Me compras la Founder para poder jugar a la beta? Pero te tienes que comprar algo para jugar al Forni... O sea, al Smite. Eso es lamentable, bro. ¿Pero quién quiere jugar al Smite, bro? Vaya mierda el Smite, tú. Solo por tener el acceso anticipado. Hostia. Es lamentable. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Botiquín de primeros auxilios. Y 4 estimulantes, cabrón. Voy hinchadísimo, cabrón. Dios. A ver, ¿puedo hacer algo yo en este puto juego de mierda, LOL? Esto es horroroso, gente. ¿Quién me manda a mí a jugar a esta puta mierda, bro? Literalmente podría estar jugando a cualquier otra cosa, joder. Aquí hay algo, ¿eh? Bangladesh. Vete. Ay, Dios, estoy tilteando, ¿eh? Necesito una cuerda, no puedo avanzar, ¿no? ¿Y cómo coño encuentro yo una cuerda? Me podrían poner una cuerda aquí, ¿no? Jesús. Aquí no hay una puta mierda. Buen juego tal, cállate. Vamos para allá. Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Claro. A lo mejor hay alguna otra ciudad donde pueda comprar cosas. Tengo muchas bengalas. Seguramente las bengalas las puedo vender. Compro una cuerda y bajo. Claro, cabrón. Qué inteligente soy a veces, ¿eh? Me sorprendo a mí mismo. Hola, me llamo loca. Tengo 115 días, ¿no? 150 días, creo. Pero me estás vacilando.
Me ha dado algo ahí, eh. Life ends in the wasteland. Vamos a probar un juego nuevo. Vamos a probar un juego nuevo. Vamos a probar el Tinkerland, ¿eh? Juego con Lucy. No. En español, que si no mi gente no lo entiende. LOL. ¿Pero qué es esta mierda de resolución? Buen juego tal. Cállate la boca, bro. Qué pesado, loco. Aplicar, eh. Hard. Los enemigos tienen vida y daño aumentado y son más inteligentes. Pierdes 50% de tu dinero al morir. ¡Pum! Cambia la categoría, espérate, joder. No puedo estar a... Ya. Ah, no la había cambiado. Tinker. Este es de una, ¿no? ¡Estás despierto! ¿Dónde estoy, coño? ¿Cómo te sientes? ¿Puedes mover los WASDs? Este es de una, ¿no? ¿Crees que te queda algo por ahí del barco? Sí, pero no sé cogerlo. ¿Qué? Ah, vale. ¡Mira, mira! ¡Cabrón! Esa es, pero... Espera un momento. Antorcha de madera, cabrón. Rotísimo. ¿Qué quieres, niña? ¿De usted? ¿De usted? ¿Eres tonto o algo? Parece que estamos varados aquí, pero falta el capitán. ¿Podría explorar la isla y encontrar al capitán? ¿Yo? ¿Y tú qué vas a hacer? Gente, Tinkerland. Juego de jugar, ¿eh? Sobre todo. Bastante elfinos. Estos cambios de luces. Lo que acaba de pasar ahora, que se cambia como la luz a la tarde, me burstea la vista, ¿eh? V de construcción. Miembros de la comunidad. El guía, la herrera y el comerciante, ¿eh? C. ¿Podemos construir una cuerda? Un puente estaría bien. Necesito cuerdas, pero necesito césped para eso. Flechas, receta, bebida caliente, antorcha de madera. ¿Cuándo haces stream de Dredge? ¿Qué es Dredge? A ver. ¿Qué es esto? 17 euros, vale, hijo de puta. ¿Qué es Dredge? Necesito cuerdas. ¿Puedo cruzar el mar este de aquí? Ah, mira, sí que puedo. Y a un crank noise. What the fuck. ¡Hojas!
Juego de barco pesquero de chill. Pero es divertido. ¿Qué tienes que hacer? Mecánica barco y ya está. Encontré un Pokémon que a lo mejor lo jugamos hoy, ¿eh? Ahora ya sí que puedo hacer cuerdas, ¿eh? Y ahora puedo hacer la cama. Aquí es la mesa de trabajo. Pensaba que era una puta cama, bro. Tabulador. La mesita de trabajo, ¿eh? Aquí. ¡Mira todo esto, bebé! Gafas de desierto. Permite resistir a las tormentas de arena del desierto, hermano. Aumenta la velocidad máxima. Burst esta. Mesa de chapuzas. Puede colocarse. Puede colocarse como el Hernández, cabrón. Fino y para todos los públicos. Aserradero. Puede colocarse también. Quiero una espada, ¿no? Tenemos que burstear animales para hacer cuero. Es un palo lo que tengo yo. Mira, puta mierda, ¿no? Y mira, un cangrejo. El cangrejo no tiene cuero, ¿eh? Pero lo vamos a burstear igual. Es un espabilado, eso es lo que le suena. No huyas de tu prematura muerte, cabrón. Me estás tilteando. Doblón y concha. Ya, mi abuela se llamaba Concha, ¿eh? Gente, pero... Este juego es free to play, ¿eh? Para el que lo quiera probar, de chill. ¿Qué es eso? Me vienes a pegar tú. Hostia, cuidado, ¿eh? Vino hardcore, What the actual? Sí, muy bueno. Sí, hombre, 35 me quitas, cabrón. Absurdo, ¿no? Este, no veo una mierda, pero... Hijo de... Me muero, ¿eh? Me dan el burst, gente. Comí pan, pero no me regenera la vida por alguna razón. Hostia, me estoy quedando cieguísimo. El puto bicho este estúpido. Date quieto, bro. Estoy recuperando vida, bro. ¡Oh! Hijo de puta, me cago en tus muertos, ¿no? ¡Burst! Pero muchísimo burst. Pedazo de cabrón. Bueno, estamos bien ahora, ¿eh? Viene otro, pero este puto juego es una puta mierda. No toques los huevos, que meto 6, tío. Es que de verdad, Jesús. Pero, estate quieto ya, bro. Merluzo. Burst, ¿eh? Nada, fallaste. Tenemos mucho cuero, ¿eh? Quizás ya puedo hacer alguna cosilla interesante. Hay una anca. Una anca. Necesito un arma, pero urgente. Este es malo. Este es malo, ¿eh? Tío, me meten muchísimo, ¿no? Pero stop, ¿no? Me lo estoy pasando bien, en verdad, ¿eh? ¡Troclomais! A lo mejor puedo esquivar y estoy haciendo aquí el gaznapo. Te quito ya con la lengua bífida esa rara. Vale. Ah. ¿Puedo crear una espada? Claro, cabrón. Báculo de madera. Dispara una hada mágica.
me parece ofensivo esto. 20. Gente, fabricadísimo el báculo, Deuteronomy, mira. Burst, hermano. Sea mi invitado, siempre tengo los artículos más lujosos de todo el mundo. Tridente, cabrón. Amuleto celestial. Aumenta el daño a distancia 15%. Emite luz alrededor del jugador. ¿Cuántas monedas tengo? 183,75. Qué específico. Poción de HP y flecha afilada. Hemos cagado, Ah, burstea muchísimo la magia. ¡Oh! Métele. Este tengo los ojos bochornosos hoy, la verdad. Tengo la vista un poquito gaznapo. ¿Pero what? Te esquivan, Buen dodgeo, Mira maná, mira maná. Me estás tilteando, Me cago en... gente, vamos a pasarlo súper bien. ¿Y esto? Bueno, ¿esto qué es? Gente, si lo queréis probar, podéis jugarlo gratis. Este juego es gratis, Pero me estás vacilando, Jesús. Vale, gracias. Dame el tridente, ¿no, mi compa? Holy shit. Si me muero, no tienes clientes. Eres tonto, ¿Me hago la espada de madera solo para que no me bursten tanto? Debería, ¿no? Vamos a ponernos... esto aquí. Y la espada en el 4, ¿no? 10. Es muchísimo mejor la puta espada que la varita. La varita pierdes DPS, ¿Y este señor? Y yo. No puedo protegerte del desierto, pero antes tienes que protegerme tú a mí de construyéndome una casa. Vale, vale, vale. Habrá que construirle una casa a mi señora. Qué cabrón. A este hay que meterle con esto ahí. Fácil, 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 Ok, my bro. Mira, mira, mira. Ahí hay algo que brilla, tú. ¿Qué es eso? Parece una abeja, Una abeja con una moneda era. Carayo, man. ¿Por qué estás jugando a Lego Fortnite? No estoy jugando a Lego Fortnite, cabrón. ¿Pero te dejan cortar madera con un pico? No. No me dejan, bro. Hostia. Alto burst. Ahora esperad. Hostia. La varita, peor invento de este juego, Mira el suso este, me está persiguiendo. ¿What? Ah, se estaba guardando. ¿Me siguen? ¿Que me seguís? ¿No puedo correr o algo así? Jesús, ¿Por qué brilla esto? Secretillo, Están esperando a que te bajes los gallumbos. No caga mi personaje. ¡Flor de maná, cabrón! Aumenta permanentemente el maná. Hay que comérsela, Cuidado que empieza a ser útil, la varita. ¡Varita! Gente, cuidado ahora.
Vale, me ha dicho el señor ese que le construya una casa. What the actual. Mira, 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 ya tengo pieles, Y un boomerang, cabrón. Daño mágico y daño a melee. What? ¿Pero qué daño a melee? Daño de rango, a distancia será, ¿no? Vale, me quiero hacer tendones de estos. That's fucking right, man. Hostia. ¿Cómo me equipo esto? ¿Cómo me equipo esto, Jesús? Ah, es un accesorio. Pensaba que iban botas, bro. Gracias, Charco, por ser un puto idiota de mierda. Caldera, mire, mire. Resistir bajas temperaturas en la nieve, cabrón. Vale, ¿qué puedo hacer de aquí? Aserradero. ¿Yo para qué quiero un aserradero, bro? Ah, para la madera refinada, ¿no? No, esto es madera del páramo. Matamoscas. Rotísimo. Gancho de hierro, También puedo usar la E. Rotísimo, ¿eh? Un yunque. Vamos a hacer el aserradero este, a ver qué pasa. Ay, casi lo rompo, cabrón. Métela aquí. ¡Mira, mira! Suelo de madera. Muro, muro de madera. Mesa de madera. Ah, le tengo que hacer una casa, cabrón. Métele casa. Ahí está. Gente, mirad esto. Soy uno de los mejores jugando este juego, ¿Por qué brilla? Si brilla es bueno esto. Como sea lo de maná, worth it, Hostia. Era un... El primero de Twitch, increíble. Es que soy innovador. Original. Primero y único. Bueno... Original, he dicho. A ver si me cabe aquí la casa. Estaría fino, ¿no? Una casita aquí. Le tengo que construir una casa al Trocolomais. ¿Me va a aceptar esto? Quizás no me lo acepta. Casa, 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 casa. Tremendo casoplón, ¿no? Aquí la puerta, ¿no? Aquí, aquí. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ante medio! ¡Ay, ¡Y una mierda, bro! Y una mierda, bro. Vale. Dejadme en paz, por favor. Hostia, me estás tilteando el coño, cabrón. Qué pesado. Esto... Los bichos de este juego son lo peor.
Me tiltea marrano esto. ¡Titiel! Vale, vale, vale. No me dejan construir, gente. Yo quiero estar de chill, pero construir. Vale, ahora suelos. Vale. Uno, dos, tres. ¡Qué hijo de puta! Charco, ¿cómo estás, bro? ¿Te trata bien la vida? No, ¿no? Es una pregunta un poco retórica, ya lo sé, pero... ¡Ojo, eh! Casa acogedora. Para mi home. A ver si mi home lo quiere, quizás no lo quiere. Pu, 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 pu. Pu, pu, pu. Espera un momento. Este es el Stardew Valley, no sé qué es, la verdad. Me lo descargué para probarlo. Obviamente no, pero... Estáis tilteados hoy. Voy ya, estaba jugando al Fallout 1, bro. Qué juego, ¿eh? He encontrado un bug. Ah, no, esto es para quitarlo, ¿no? Suso, te estoy haciendo un casoplón, hermano. Que ni yo tengo, ¿eh? Bro. Puedo protegerte. Construyéndome una casa. ¿Y qué es esto, mi pana? Ocho baldosas, fuente de luz rodeado de paredes. Ocho baldosas, cabrón. Ocho baldosas. ¿De qué? De largo. Ah, necesitas estar físicamente en una casa, a ver. Fuente de luz. Necesito una fuente de luz. ¿Cómo coño una fuente de luz, bro? ¿Cómo se hace una fuente de luz? ¿Alguien sabe de electricidad básica? Me estoy tildeando el coño, pero fuertísimo. ¡Fuente de luz! Mini bomba. ¡Armadura! Dios. Para que no me metan tanto, ¿eh? Dos de armadura solo. Espérate un momento. Ahora vengo. De nada. A ver. ¿Eres tonto? Electricidad básica. Que yo ya sé hacer esto, joder. Que yo soy electricista, ¿eh? Hostia, vaya tonto, el charco. Vaya, ¿qué tal estás, bro?
¿Y tú? ¿Yo? Yo estoy de la mierda, vaya, cabrón. No he podido dormir hoy. Estoy como dilucidando entre el amor y el compromiso. Ahora mismo estoy como atrocitus perdido, ¿eh? Uf. No tardaré mucho en irme hoy, ¿eh? Estoy muy cansado, ¿eh? Me he ido a renovar el DNI. Os enseño la foto y os vais todos, ¿sabes? Unas ojeras, bro. Yo no sé cómo me han dejado renovar el DNI. Yo, si fuera los del estado, hubiera dicho, ven otro día, que estés con buena cara, bro. No te quiero en la base de datos, ¿sabes? Me pica. Enséñala, ¿no? Que es que no, no sé si se va a ver todo, tío. Que a ver, que si se ve el, si se ve mi DNI pasado. Claro, es que está muy chiquito, espérate. Gente, no jokes, ¿eh? Parezco una etarra, cabrón. Tengo una sonrisilla, no se ve demasiado bien, ¿eh? No se ve demasiado bien, cabrón. Pero tengo una sonrisilla picarona y todo. A ver si lo puedo enseñar en Tinder o algo así. Esto no pasa. Esto no, lo que necesito es una rinitis. Pero ¿cómo se llama? Una rinoplastia. O sea, que estoy jugando y no lo puse. Estoy en otro lugar mentalmente hoy, de verdad. Horno. Tío. Es que estaba yo ahí en la cama, digo, voy a streamear algo, va. Y me he puesto yo a pensar, ¿qué streameo hoy? Verga. ¿Qué cojones? No me apetecía jugar a nada. Entonces mi contenido se apaga. Me apetece un poco jugar al Yakuza, ¿eh? Pero es que es muy lento, me va a quedar dormido. Ahora mismo no puedo. Tengo que cambiar mi estilo de contenido, ¿eh? Eso, aprender a hacer el mismo contenido de mierda. Hostia, es que hacer el mismo contenido de mierda ya es suficiente culpa. Ya sopesa mucha culpa en mí. Luz. Luz todo el rato, bro. ¡Ah! ¡Claro, cabrón! Ahora puedo dormir. Eres gilipollas. Mira, bardo. Grande. Me protege con melodías sarnosas. Que no va bien el Bruno, gente, creo. Tengo que poner un choque, tío. Me da una pereza que te caga. No sé ni cómo se hace. Lo hice en su día, pero... La verdad es que por los VIPs tampoco voy a esforzarme tanto, ¿eh? Creo que ninguna de las personas que es VIP en mi canal es suscriptora. Es como... En el momento que gana el privilege de VIP... Se van a la puta mierda las suscripciones. ¿Qué es esto? Hola. Ah, ¿tú eres suscriptor? Pero tú no lo has pagado, cabrón. ¿Qué hijo de... ¡Eres puto subnormal! Me quiero ir, gente. Ole, gracias, Moya, por el prims. Oye, piensa que el prime no me sirve de nada, ¿vale? Pero, oye, bien invertido aquí, ¿eh? Para que siga creando contenido con muchísima ilusión. Acá pasan porno. Sergio, ¿cuánto tiempo, bro? Pensaba que te habías defenestrado el coño. Le dan una sub y dice que se quiere. Sergio va con la vila veneno, cabrón. Me muero. Ah. Me da llanto, me da llanto. Gente, ¿alguien quiere hablar conmigo sobre los lantánidos?
Este juego es español, creo, ¿no? No tengo ni puta idea. Yo lo he visto gratis y he dicho, lo voy a probar con los pibes. No estoy, ahora mismo. No sé, no me... Yo ahora mismo... Como si me queréis poner el juego de las aristoputas estas. Así que claro, te lo digo. Me apetece más un Binding of Isaac, pero no lo tengo, bro. ¿Recomendáis el Binding of Isaac? Sé que mi primo sí, pero mi primo es un desgraciado. Gente, me pica muchísimo la nariz desde que ha venido Sergio. Sergio, ¿qué tal la vida? ¿Te ha tratado bien? Te lo compro. ¿Cómo vas a comprar Binding of Isaac? Lo que pasa es que el Binding of Isaac vale la pena jugarlo sin los DLCs, por ejemplo. Porque yo he jugado bastante al Binding of Isaac, pero con DLCs. O sea, sin DLCs. O sea, bastante. Calmémonos. Lo he jugado. Bastante no. Sin DLC está roñoso el juego. Es que está muy caro, tío. Yo las veces que lo he visto está carillo, bro. Gana mucho con los DLCs. Solo me acuerdo de una run que hice en el Binding of Isaac, que me gustó muchísimo esa run. Me gustan los juegos que se basa, la mecánica principal del juego es romper el juego. No sé si hay muchos juegos así. Creo que el Binding of Isaac es uno de ellos. Porque con la build que me salió, sin saber yo jugar, rompí el juego. La build de las moscas. Iba volando y creando moscas a fuego. Estaba guapo. Me gustan los juegos estos de romper juegos. De romper el juego. Me gusta el Fallout porque tiene un poco de eso también. Y ese puto bicho. What the axe. Te meto un burst, hermano. Recupera maná, cabrón. Es que me estás quenteando, claro. El puto escorpido ese. Ah, Guppy, la mejor. Guppy se llama, no sé cómo se llama. Yo sé que iba como volando, invocando moscas. Estaba guapísimo, bro. Y luego me pasé el juego y se me quitó la build. Y me quedé como a cuadros, digo, hostia. Con lo que me ha costado llegar hasta aquí. Y luego son dos, jugué como tres mapas más y se me acabó el gozo. Hermano, qué tilt, me pillé, ¿eh? Dejé de jugar en ese momento. Me tocó muchísimo los cojones. Oh, ¿eh? ¿Qué es esto? Nivel de herramienta bajo, me tilteas. ¿Con cada enemigo te dan una mosca? No me acuerdo ya, la verdad. Oye, pero tilt. Vale. No sé, chicos. Quiero jugar a juegos, pero no me apetece jugar a ningún juego nunca ya. ¿Dónde tengo el puto móvil? Muy interesante. Vine a pegar. Me cago en todo, loco. Palma, bro. Este juego me está tilteando el coño, pero fuerte. Yo no tengo paciencia para estos putos juegos de mierda. Moco. ¿Dónde está mi casa? ¿Mi casa es la novia de Eren? Lol. Pues desinstala. ¿Y a qué cojones juego? Me voy ya. Hago eso. Me voy. Si queréis me voy. A mí me da igual, la verdad. A mí me hacéis un favor incluso. ¿Puedo colocar... Cierra? Para, cierro. A la fucking mierda, ¿no? Me pongo a jugar a... Me pongo a jugar a algo. Solo. Mejor que mal acompañado. Ya lo dijo Zetapu, ¿no? Gente. A la fucking mierda. Gente, compras este juego, anda. Pagarlo, ¿eh? Pagar el juego. ¿Habéis visto?
¿Habéis visto esto, gente? En los tutoriales que estamos haciendo sobre electricidad, estamos recibiendo muchos comentarios vuestros que agradecemos. ¡Miradlo, Cosas finas, cabrón. Mejoras a lo que... ¡Juego! Correcciones, ampliaciones que hacen nuestros compañeros bricocracks que son especialistas en electricidad. Luego también recibimos muchas preguntas y nos damos cuenta... El juego ese que estaba jugando está guapo, pero claro, mi cerebro no. Un tipo de duda, pero por un desconocimiento... ¡Ese está guapo, gente! Electricidad. Nosotros intentamos evitar el ser pesados y contar cosas teóricas. Esperemos. La verdad es que nunca intento no ser pesado. Donde contemos algunos conceptos. Hay muchos buenos juegos, Para no aburrirte con grandes teorías que a veces son complicadas de entender y que llevan mucho tiempo. Píllense juegos, lo gente. Lo que vamos a hacer es establecer una especie de comparación. Six Days in Fallujah. Los circuitos de contenería de la casa, que son cosas que entendemos más fácilmente todos. Lo primero, en nuestra casa, para que salga agua por los grifos, necesitamos que haya... El Doom y ya, cabrón, hay muchísimos En el caso de la electricidad, para que se mueva una carga eléctrica, lo que necesitamos es que haya una diferencia de potencial... No me conocen y se atreven a juzgarme. Por eso estoy mejor solo. Camino solo, mejor que mal acompañado. Camino solo, el resto fue para otro lado. Camino solo, ya nadie espera afuera. La carrera de sus vidas ha llegado y les condena. Camino solo, ay. Un destino al que acudir. Camino solo, y ya tan solo me queda escribir. Camino solo, a los que ya no están, que les puedo decir que la familia es más pequeña, pero se puede ser. Camino solo. ¿Te gusta Rojo? No he escuchado nada de Rojo. Me insta a tener otro punto de vista. Siento que mi corazón se enquista y me merezco otra conquista. Yo te voy a dar una pista. Mira, cambio de revista de otros años por pequeñas experiencias. Me considero artista por mi esencia, un individualista que se aísla en su paciencia. La lista es uno. Juega slots. Pero me pensaba que decías de su música, cabrón. Nunca quise ser mayor, aunque en el comedor del cole siempre hacía más. Mirad, actualización. He jugado yo, Mamá mía. Pues casi la cárcel. Me tiré con un pincel hacia el papel y puse escape. Rapeaba en una mesa con un fader. Dices que yo juegue slots. Una pregunta, si jugase slots ¿me dan dinero? Porque a mí me gusta jugar como... Me gusta jugar a esas cosas, pero sin gastar dinero real, ¿sabes? No me interesa jugar con dinero real. Por eso me gusta jugarlo en el Fallout y cosas así. No tengo nada a lo que jugar, Es lamentable. O sea, tengo un montón de cosas, pero ya me entendéis. Está el Divers, Half-Life. Hostia, ¿por qué tengo todo esto? God of War, juego de mierda. Moya. Es que de verdad, Moya se pasa los peores juegos. ¿Se habrá hecho el 100%? Es un desgraciado, bro. Este estaba guapo, Este es el Skyrim, el mod ese que es como nuevo, todo nuevo. El Morrowind, cabrón. Contenido de la comunidad. Doorkickers. Dirt, hermano. Deus Ex. Bro, ni de puta coña. Cult of the Lamb. Qué juego más aburrido, bro. Es que no tengo que mirar juegos. Tengo que irme a la mierda y ya está. Unos... Deus Ex Max. ¿Tú has jugado al Deus Ex? Está guapo el Deus Ex, Sergio, está guapo el Deus Ex, Está bien guapo el Deus Ex, Deus Ex es un juego un poco diferente al resto. Está el primero de todos es la obra maestra. El primero de todos es la obra maestra. Lo demás está bastante chido, pero no es la obra maestra. Pues tenemos mini ballesta. Vamos a... Mira cómo se ve el juego. Se ve de la mierda. La pistola, porque realmente la pistola... Stellaris está bien guapo. Yo es que lo jugué cuando más o menos salió. Pena, pero... Y luego cambiaron todas las mecánicas del juego y me tocaron la polla, la verdad. Eléctrica, que ya pinta más rara tiene. Con 4 cargas. Qué pena. Hostia, pues si no se va a poder vender, va a ser una putada, tío. Bueno, Stalker ni de coña, Crash Bandicoot ni de coña, el Tekken me voy a tiltear. El Kyocer lo que tiene que dejar es de jugar al Tekken, que juega con Eddie y con Jora. Este juego es la puta hostia. Si algún día os apetece algún juego así más antiguo, jugar este juego. No pase nada. No necesito ir más lejos. ¡Pum! Cultama. Y con Cheyu también.
Es que no, o se ha dado la vuelta. Hostia, loco. Eres malísimo. O se ha dado la vuelta. Yo iba con la ballesta aquí. Este juego, de verdad lo digo, la historia no tiene sentido. El personaje JC Denton, el agente Denton, es increíble. Máquina la putana. Mira, mira, aquí sale, que hable, que hable. Míralo, míralo. Este es el agente Denton. The statue is copper on an iron frame, right? Password's enough. Maestro. Don't think you know something about. Eres un cyborg. Agente cyborg. Está guapísimo. Este juego no tiene sentido, bro. Tiene sentido. Creo que hay un parche en español. Yo lo juego en inglés como un idiota. Chicos, va a volver Conor McGregor dentro de poco, Los de la Caixa, te recordamos que el próximo jueves, mañana, tienes una cita a las 12 con una tipa. ¿Qué cojones dices, hermano? Yo mañana a las 12 voy a estar en la puta empresa trabajando y no me voy a mover. Porque paso de... Es que no sé en qué momento yo he aceptado esto. Que no es legal, bro. Que los de la Caixa quieren que vaya a verles. Dejadme en paz. Para una que te dice que sí, bueno... Quien yo quiero no me quiere y quien me quiere no me gusta. Lo dijo Rafael Lechowski, Rafael Lechowski lo dijo. Por amor al odio, creo que lo dijo ahí. Aquí lo dijo. Espérate. Díselo. ¿Sabes que eres un flow glórico, Sergio? Es que quizás tú has perdido. ¡Yas! ¿Podrías escribir en paz? Muñeca, nadie que escriba algo que merezca la pena puede escribir en paz. No sé paliar mi odio con el crono movimiento. Que pronto se hace tarde, le escribí gritando el tiempo pasa. Un día más es un día menos. Al menos ya no nos echamos de menos y no nos vemos. Para el que habló mal de mí, pero no me conoció. Canciones de amor para corazones con odio. Hago bien plantando en este jardín bodrio. Estoy loco por hablarles de amor en tiempos de odio, cabrón. Odio a primera vista que amor platónico. Sociedad materialista, el dinero es lo único. Ama con locura, el amor no dura para siempre. Nunca digas nunca, pero nada es para siempre. ¿Dónde estaba? No ser incapaz de amar en toda regla. Aquí dentro tengo paz, pero ahí fuera de la guerra. Me ajusto a la vida, pero la vida no es justa. Quien yo quiero no me quiere y quien me quiere no me gusta. Odio amar. Lo acabo de decir, lo habéis visto, ¿no? Bueno, pues ya está, solo quería poner esa parte. Es que de verdad, Jesús. Oye, te voy a ir a la puta mierda, estoy cansado. Estoy a la fucking mierda. Lo siento mucho, streaming corto el de hoy. Estoy un poquito Atrocitus 3. Santiube, cállate la puta boca. No me tiltéis tampoco, ¿Queréis que le haga raid a algún amiguito vuestro? ¿Tenéis algún amiguito vuestro? ¿Está Memorow? ¿Sabéis quién está online? Memorow. Así que Memorow es online. ¡Cállate! ¡Me cago! Venga, cágate bien. ¡Gilipollas! A mí no me llames gilipollas, ¡Cállate! Nos vemos el próximo día, si es que hay el próximo día. Me le dicen hola a Memorow, Aire, cuídense y tengan hijos. Me tienen que pagar la puta pensión. Estos los putos cojones de trabajar, ¿no?